Hola amigos, bienvenidos a nuestro noticiero semanal USIL TV. Nos saluda Alejandra Maguiña y Sebastián Rentería, desde el set de televisión de la carrera de comunicaciones. Ya estamos listos para contarles las últimas novedades de nuestra universidad. A continuación veamos los titulares. La magíster mexicana Jenny Cruz fue invitada por la USIL para ofrecer una charla sobre evaluación psicológica forense a los alumnos y profesores de la carrera de psicología. El empresario Pedro Morillas presentó en la USIL su última publicación, Innovar y Disfrutar Creando Riqueza, un verdadero manual para los jóvenes emprendedores. Después de 9 años, vuelve a Lima la exposición Bodies, que ofrece al público un magnífico viaje al interior del cuerpo humano, sus órganos y sus sistemas. La selección peruana mantiene su buen nivel. En su segundo partido amistoso frente a Islandia, ganó con un contundente 3-1 en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. En nuestra sección internacional, presentamos una exposición realizada en París, Francia, que muestra diversas obras artísticas creadas con la ayuda de robots inteligentes. Y finalizamos con el segmento USIL Emprendedor, donde conoceremos a Yair Álvarez, propietario del restaurante Gulalá y alumno de la carrera de comunicaciones. La psicología forense es una disciplina poco estudiada en el Perú. Ante esta realidad, la carrera de psicología de USIL invitó a la magíster mexicana Jenny Cruz para exponer sobre dicho tema y sus avances a nivel internacional. Casos de violencia familiar y sexual, homicidio y crimen organizado, entre otros delitos, la justicia demanda evaluaciones psicológicas forenses, realizadas por especialistas. Para tener un panorama más claro de este ámbito, la carrera de psicología de la USIL organizó una charla que estuvo a cargo de la magíster mexicana Jenny Cruz. Es una herramienta para la toma de decisiones judiciales. Entonces, la aportación del psicólogo sobre los procesos psicológicos del comportamiento, sobre los procesos sociales que pueden llevar a una persona a cometer un delito o que puede llevar a una persona a ser víctima de un delito, es de suma importancia al momento de una resolución judicial. La experta explicó al público asistente los avances más recientes de la psicología forense a nivel internacional. En justicia terapéutica, de los avances más importantes a nivel internacional. ¿Qué significa eso? El incorporar el conocimiento científico más los derechos humanos al momento de darle atención a una víctima, me parece que es una de las del impacto que está teniendo en este momento la psicología jurídica en general. A lo largo de 12 años de trabajo en el campo de la psicología criminológica, Jenny Cruz recuerda un caso particular de violencia sexual en el cual la evaluación psicológica forense permitió encarcelar al victimario. Hay también el mito o el prejuicio que necesariamente una víctima de delito sexual tiene que estar terriblemente afectada y no necesariamente así. Entonces, gracias a la evaluación psicológica forense se pudo visibilizar y el daño tan grave que estaba teniendo esta chica al transformar por completo la dinámica familiar y su propia persona. Esta charla sobre psicología forense representa una gran oportunidad para que los psicólogos peruanos conozcan sobre los avances internacionales de este ámbito. Con cámara de Mariore, informó Criseli Casosol para USIL TV. Emprender no es una tarea sencilla, y mucho menos en un contexto socioeconómico desfavorable. Sin embargo, hay negocios que logran salir adelante en estas circunstancias e incluso logran triunfar. A continuación, conoceremos el testimonio de éxito del empresario Pedro Morillas.
Muchas veces los negocios exitosos surgen luego de un rotundo fracaso. Tal es el caso de la empresa turística Condor Travel y su creador, el empresario Pedro Morillas, quien cuenta su experiencia en el libro Innovar y disfrutar creando riqueza. Una empresa que lo hiciste de la nada, absolutamente de la nada, con cero de inversión. Luego lo haces crecer, lo conviertes en la primera empresa en el Perú receptora de turismo internacional. Y luego sales a Ecuador, te instalas en Chile, franquicias tu marca en Brasil, en Argentina, y luego lo vendes por un precio que jamás se ha pagado en el Perú en una empresa de este tipo. Condor Travel, empresa fundada en 1977, logró abrirse paso en el mercado internacional en una época de crisis económica y social para el Perú, como el periodo militar de Velasco Alvarado, el gobierno de Alan García y la época del terrorismo. ¿Qué es lo que lo hizo mantenerse en pie y seguir progresando? Hubo una serie de factores que yo llamaría innovación. Por ejemplo, fue la única empresa en turismo cuya contabilidad estaba abierta para que lo lean los ejecutivos. Formé un equipo porque me propuse formar el equipo más formidable que había existido, que existía en el turismo en el país. En su libro, Morillas asegura que los emprendedores que fracasan y pierden gran parte de su capital no deben desanimarse, sino ser perseverantes. Los negocios no es una línea recta ascendente, es un sub y baja, es como una sierra, los dientes de una sierra. Y que todo pasa, hay que tener fe, hay que tener confianza en sí mismo. ¿Y qué más les aconsejaría? Que no le tenga miedo a los riesgos, que hay que tomar riesgos calculados, hay que tener mucho cuidado a quién escoge uno como socio, no a cualquiera, es importantísimo, y tener muchísimo cuidado, pero que se puede, hay futuro en el turismo, muchísimo. El libro Innovar y disfrutar creando riqueza del empresario Pedro Morillas constituye un gran ejemplo para los emprendedores de la USIL. Con cámara de Javier Reategui, informó Romina Romero para USIL TV. El cuerpo humano y sus sistemas siempre han sido motivo de estudio. Sin embargo, suelen generar gran intriga en personas ajenas al ámbito científico. Pensando en este gran público, el Centro Comercial Plaza Norte presenta Bodies, una didáctica exposición de cuerpos humanos reales. Ocho cuerpos reales, cinco torsos y más de 100 órganos conforman la exposición científica Bodies, que permite al público descubrir el interior del cuerpo humano y su funcionamiento. Eso es muy interesante a los efectos educativos. Yo creo que es una exposición única porque nos permite ver, ¿sí?, ver con nuestros propios ojos y no ya en una lámina o en un video, sino ver nosotros cómo somos por dentro. Yo te diría que es una de las pocas exposiciones que conjuga lo educativo con lo recreativo y popular, digamos. La exhibición está distribuida en 7 salas, donde se pueden encontrar restos humanos que corresponden al sistema muscular, circulatorio, respiratorio y reproductor, entre otros. Hay órganos que tienen determinadas patologías. Por ejemplo, tenemos el corazón de un hipertenso, que está en la tercera sala, que el corazón uno lo ve mucho más grande de lo que es un corazón normal. Lo mismo en esta sala, tenemos un cuerpo con pulmones de fumador, y otros que tienen pulmones normales, y se ve claramente cuál es la diferencia. La plastinación, creada por el artista y médico científico Günther von Hagens en 1977, es la técnica empleada para mantener intactas las piezas de esta muestra, cuyos cuerpos y órganos provienen de personas asiáticas. Se interrumpe el proceso de descomposición del cuerpo y se le quitan todos los líquidos y se reemplazan por plásticos reactivos, siliconas, y hacen que el cuerpo quede así como lo vemos, perfectamente, digamos, detenido en el tiempo y por dentro. El Perú ha empleado recientemente esta técnica.
uno de los tres primeros cuerpos plastinados en nuestro país, también forma parte de esta exposición. En el año 2012, la Universidad de las Peruanas se propuso, ¿no?, traer este método europeo, y por intermedio de él se aprendió las técnicas, se capacitó en ello, y al hacer esto empezamos en el año 2015 a realizar el primer cuerpo humano plastinado. Este cuerpo tiene 3 años de antigüedad. Al momento de trabajarlo, se trata de una persona joven. Nosotros exponemos todo el paquete vasculonervioso del cuerpo humano y lo tratamos de resaltar. Si estás interesado en conocer sobre la preservación de cuerpos humanos reales, recuerda que puedes visitar esta muestra hasta el 15 de junio en el Centro Comercial Plaza Norte. Con cámara de Javier Reátegui, informó Angélica Milla para Usil TV. Sintonía de nuestro noticiero Usil TV. Una pausa y volvemos con más información. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? La selección peruana sigue dando que hablar tras lograr la clasificación al Mundial Rusia 2018. En su primer partido amistoso de la fecha FIFA ganó por 2-0 a Croacia y en su último encuentro con Islandia sorprendió con un imponente 3-1. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la selección nos invita a soñar luego de vencer en su segundo partido de preparación a Islandia con un contundente 3-1 en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Tras solo 3 minutos jugados, Perú se adelantaría en el marcador gracias al cabezazo de Renato Tapia luego de un buen centro de Miguel Trauco. Al minuto 22, la falta de concentración al momento de tomar las marcas en el área significaría el empate transitorio para Islandia. El central John Jóhannsson convertiría el único gol de su selección en esta fecha doble. Ya en el segundo tiempo, los dirigidos por Ricardo Gareca volverían a adelantarse en el marcador gracias a una gran definición de Raúl Ruiz Díaz después de una gran jugada colectiva entre Loreja Flores y Jefferson Farfán al minuto 58. El tercer y definitivo gol sería obra de Farfán, tras otra excelente asociación colectiva de nuestra selección. Luego de este buen resultado, tocará esperar hasta el 29 de mayo para volver a ver a la selección cuando ésta se enfrente a la selección de Escocia en su partido de despedida en el Estadio Nacional.
nuestra sección internacional presentamos una exposición realizada en París, Francia, con obras de artistas de diversas nacionalidades que fueron culminadas con la ayuda de robots inteligentes. La inteligencia artificial cubre cada vez más habilidades humanas y en prueba de ello los robots más avanzados ya participan en la creación artística. Ahora una muestra parisina en el Gran Palais de París invita hasta el 9 de julio al público a experimentar obras de artistas de diversas nacionalidades creadas con la ayuda de robots inteligentes y le sumerge en un mundo virtual interactivo donde el espacio y el tiempo pierden su sentido más profundo. A pesar de la estrecha colaboración entre creadores y programas robóticos, los artistas suelen quedar sorprendidos puesto que saben cómo van a empezar una obra, pero nunca cuándo y cómo la van a terminar. Dividida en tres secuencias, la exposición empieza con la creación de la máquina, una zona en la que se puede ver la actuación de los robots y cuyos movimientos se les otorga una dimensión animal o humana. En la segunda parte, el robot completamente integrado en la obra se vuelve invisible para el espectador, ya que su programa informático permite crear hologramas o formas generadas de manera infinita que cambian en función de los movimientos corporales del público. Por último, el tercer espacio presenta la emancipación del robot, que vuelve a tomar una forma material, pero esta vez lo hace convirtiéndose en un androide hiperrealista. Sigue en sintonía de nuestro noticiero USIL TV. Una pausa y volvemos con más información. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Eso es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo. No somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil. Pero no saben. Aquí todo cuesta y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Y finalizamos con el segmento Auxilio Emprendedor, donde conoceremos a Yair Álvarez, alumno de la carrera de comunicaciones y propietario del restaurante Gulala. Hola, yo soy Yair Álvarez y soy Auxilio Emprendedor. Nosotros somos un restaurante, nuestra gastronomía busca resaltar los sabores mediterráneos utilizando ingredientes andinos. Además de contar con una carta vegetariana que busca fomentar la alimentación saludable y consciente, libre de proteína animal como una estrategia de valor en el sector. Nuestro público objetivo siempre ha sido los alumnos de USIL, pero con el largo del tiempo también hemos podido captar a profesores, colaboradores de la misma universidad, además como repartir a centros financieros, bancos, concesionarias de autos, entre otros. Nuestro mayor logro es haber fidelizado hasta el momento a nuestro público objetivo, ya que en comparación del año pasado, nuestras ventas han aumentado exponencialmente al 50%. Y bueno, con el transcurso del tiempo seguimos fidelizándolo, ya que a nuestro público objetivo le encanta nuestra gastronomía, la calidad gastronómica que tenemos, la calidad de servicio que tenemos por el trato
y sobre todo la innovación que encuentra en Ulala, ya que no es una gastronomía que se puede encontrar en distintos, en cualquier lado, sino solamente en nosotros. En Ulala nuestra meta a corto plazo es convertirnos en la cadena de restaurantes low cost número uno en La Molina, con una clara diferenciación en innovación gastronómica y calidad de servicio. Y a largo plazo nuestra meta es convertirnos en la cadena de restaurantes número uno a nivel nacional para universitarios. Pueden ubicarnos en Avenida La Fontana 440, interior 1082, en el Facebook como Ulala y en el Instagram como @ulalavintage. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. No deje de seguirnos por redes sociales, Facebook y Twitter de USIL TV. Hasta la próxima semana en una nueva edición de su noticiero USIL TV.